Buenos días, República Dominicana. Buenos días al mundo. Ya inicia Diario 55, su revista informativa, la revista informativa más completa que se produce en este país. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos a los dominicanos que están en esta media isla, los que están en el exterior, que se conectan a través de Super TV Canal 55 y también quienes lo hacen a través de nuestras plataformas digitales. Y también quienes lo hacen de manera diferida, porque a esta hora tienen que irse hacia sus trabajos y ya cuando están o en la tarde o en la noche ven el programa y siempre nos están retroalimentando de las cosas que decimos, de la comunicación que tratamos de hacer don Fran Rodríguez y un servidor, comunicación responsable, llevar información certera, informaciones, análisis, buscando transformar desde aquí, aportar a la transformación, a la mejora de la institucionalidad, de la democracia, de la transparencia en la República Dominicana. Gracias de corazón por hacer de Diario 55 el programa más importante de las mañanas de Santiago y desde aquí para todo el país. Y eso es así porque nosotros iniciamos el programa siempre bendecidos con las palabras que recibimos desde el Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, esas palabras que nos alimentan el alma, el espíritu y que siempre nos mantienen conectados con el compromiso sagrado que tenemos con el planeta, con el país, con la sociedad y con nuestras familias. Gracias del alma. Buenos días a don Fran Rodríguez que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este jueves. Ya estamos en la víspera de fin de semana, luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. La bendición. 11 de noviembre, 315 días transcurren de este año. Faltan 50 días para finalizar el 2021. Y estos días se estará hablando de precios. Ya vimos a alguien por ahí que dice que tendremos que acostumbrarnos porque no es exclusivo de la República Dominicana lo que ocurre con la tendencia alcista en muchos productos. Se habla del pollo, el cerdo, que es de los principales en el país en cuanto a consumo se refiere. Ayer el reconocimiento que le hizo el Senado al gobernador del Banco Central. Alguien decía por ahí, bueno, como que me huele que esto es la despedida del gobernador, que tiene todos los años del mundo ahí y ha sido uno de los hombres importantes, clave en el manejo del rol precisamente que juegan el gobernador y todos aquellos que conforman esta dirección, que es la que se encarga de manejar todo reglamento financiero, monetario del país, el cambiario y todo lo que tiene que ver con esta economía. Desde los tiempos remotos del doctor Joaquín Balaguer, este señor se ha mantenido, excepto en el gobierno de Hipólito Mejía, que es cuando lo sustituyen, vuelve otra vez con Leonel y se ha mantenido ahí, con varios gobiernos reformistas, PLD, PRD y ahora PRM. Ayer este reconocimiento y nosotros desde aquí debemos valorar a este señor, gústele o no le guste, ha hecho su trabajo desde la Junta, el Banco Central de la República Dominicana y las proyecciones que hemos tenido, inclusive en momentos fuertes que la crisis abatía no solamente a países como los nuestros, a poderosos. La República Dominicana se mantuvo siempre en un buen carril y gracias al manejo de la macro, de todo lo que tiene que ver con economía, desde la más pequeña hasta la más grande. El Senado de la República siempre tiene, usted puede coincidir o no, pero hay una trayectoria. El modelo que este señor generador de pobreza ha creado en este país de manipulación no nos gusta. Ahora, hay una trayectoria, hay una permanencia y lo mejor que él tiene es que los actores económicos tienen confianza en él. Pero quienes tenemos otra visión de cómo debe ser la economía, de una economía más solidaria,
no nos gusta, como a veces no nos gusta un abogado, como no nos cae bien un comunicador, como no nos puede caer bien, qué sé yo, cualquier persona, pero es indiscutible que este señor tiene toda una trayectoria, ha estado en momentos difíciles en el aspecto económico, en el aspecto monetario. Hay cosas de verdad que no nos gusta, es inaceptable, es un señor muy tranquilo, muy pasivo, un banco central quebrado, que eso no existe en ninguna parte del mundo, porque le ha faltado tal vez entereza para hacer cumplir la ley de capitalización del Banco Central, una ley que dice de un dinero que el gobierno central debe entregarle al Banco Central para manejar el tema de con relación al déficit que se generó, el déficit cuasi fiscal que fue a parar al Banco Central y que eran 87,000 millones de pesos, y eso va casi alrededor de los 700,000 millones, porque ni lo cumplió la ley, ni cumplió la ley Danilo, ni la cumplió Leonel, y todavía no se está cumpliendo y se ha generado este déficit. Pero ese no es el asunto. Hay una trayectoria, hay una carrera que usted puede estar o no estar de acuerdo, pero merecido el premio. Al igual que ayer, la Chilindrina, que ganó un premio Guinness, sí, por la permanencia de su personaje, guardando la distancia, pero es importante que nosotros reconozcamos, porque es fácil alabar y reconocer a tus iguales o a los que tú, con los que tú tienes coincidencia. Lo difícil es reconocer cosas buenas en las cosas con las personas que tú no coincides. Y vuelvo y digo que aunque no me gusta el modelo que este señor ha desarrollado, que es el modelo balaguerista reformado, hay que reconocer que su permanencia, la confianza de los agentes económicos y de los políticos, del establishment de la República Dominicana, eso lo hace merecedor de ese reconocimiento. Vuelvo y repito, sus políticas económicas y sus estadísticas no me gustan, pero hay que reconocer que hay una trayectoria y un trabajo permanente y arduo de Valdés Albizu. Usted que mencionaba a María Antonieta de las Nieves, esa sí, es la Chilindrina. Desde los 3 años, ligada ya al mundo del teatro, de la televisión, del cine, y este reconocimiento que le hace el libro de récords llamado Guinness, donde también hay récords que han implantado dominicanos. Hay un récord en Guinness que mucha gente quizá no se percata o no conoce. Aquí tenemos el río más pequeño del mundo. El río más pequeño del mundo lo tenemos aquí en República Dominicana, que está por ahí, por Paraíso, por Barahona. Y si vamos al libro, ahí está el referente. Ahí está República Dominicana, como en otros títulos que hemos obtenido. Ahí estamos. Pero es un personaje, volviendo a la Chilindrina, que uno nació prácticamente con él. Ella, sí, desde el 53 ya estaba dando los primeros pasos, los pininos en el mundo de la actuación. Y ahí podemos ver esta certificación que se le entrega a este cuadro de comedia que estuvo encabezado por Roberto Gómez Bolaño, sí, quien personificó a tantos e increíbles. Representó tantos personajes que se adentró y se ha quedado. Esto es lo más parecido a la Tremenda Corte, a Tres Patines, sí, que tú nunca te vas a cansar de oír los mismos capítulos, y es como si fueran realizados recientemente. Y así mismo ocurre con El Chavo y todos estos personajes de la vecindad, que tienen un trasfondo medio satírico, pero que relatan una realidad social. Por ejemplo, ¿qué describe El Chavo? Lo que se vive en un barrio, en un espacio. Siempre la señora que vive en el barrio, que se cree la gran cosa, como la doña Florinda. Está siempre la gente, la señora esa, que la gente le supone que hace brujería. El vago, el malapaga, don Ramón, el necio, el chavo, y todas esas cosas, al igual que la sátira de Tres Patines, que es una sátira de cómo es el cubano promedio, que es un tipo vivo, que es capaz de vender. Habilidoso. Sí, un cubano tú lo dejas y te venda un pedazo del mar. Sí. Y esa es la sátira de decir, oye, el cubano encontró un bobo,
una persona, un pariguayo, y es capaz de venderle el mar. Y eso era más o menos lo que satirizaba Tres Patines. ¿Cómo el cubano tiene esa habilidad de si encuentra de quién vivir, de cómo hacer la forma como lo hacía Tres Patines, que siempre se inventaba algo para engañar, para estafar al pobre Rulecindo o cualquiera que estuviera en su entorno? Hoy muchas cosas para comentar, y es bueno siempre empezar el programa con cosas ligeras. Otra cosa importante, a partir del día 5, el gobierno estará entregando el sueldo número 13, la regalía. Empezará la gente, el llamado desde aquí es a la gente a tener cuidado, hay mucha violencia, mucha delincuencia. Trate de organizar, de andar con poco dinero, porque la situación que hay en este momento y las cosas que hay, eso dispara, y no es bueno que nosotros andemos en la calle haciendo muchas cosas que nos lleven a tener problemas con la violencia, con la delincuencia. A tener cuidado, usted le dan su cosa, calladito, cumpla con sus compromisos y tranquilo, porque a veces nos gusta ser muy exhibidores, gente que sacan esas manillas en los espacios, identificándose y con una cantidad de dinero que ni siquiera van a usar. Usted va a salir a comprar, lleva el dinero que usted va a necesitar. A veces yo me sorprendo cuando escucho hasta de empresas que asaltaron un mensajero que llevaba 1 millón de pesos en una mochila, y uno dice, pero está bien, hay que controlar la delincuencia, pero ¿y ese descuido? Si hay empresas que pueden hacer eso, si eso se puede enviar en una valija, gente que la engañaron, que llevaban 50,000 pesos en un bolsillo, y tú dices, pero es que no es posible que nosotros tengamos ese descuido. La gente le gusta andar para sacar una cartera llena de cuarto, para sacar el mojote de cuarto, donde quiera. Van a pagar 10 pesos y te sacan un pedote de dinero. Vamos a dar paso a Xiomara y celebrar junto a los empleados públicos, ¿verdad? Así porque es. Ya se anunció, buenos días, Xiomara, el 5 de diciembre es el sueldo 13, el salario que muchos llaman el doble sueldo. Es el salario número 13 que corresponde por ley a todos los servidores, ya sea público o privado. Esto está ya escrito, es un tema el cual no tiene discusión. Y muchas instituciones públicas, otras que son autónomas, siempre están anunciando antes la entrega, como Corazán, que ya ha habido una tradición en la entrega de dar este dinero, que para muchos ya está comprometido, porque hemos vivido tiempos difíciles, y si usted ha estado demandando el 30% de la AFP, pues uno se imagina que ya está celebrando, está frotándose las manos para que llegue esta fecha, el 5 de diciembre. Lo ha hecho también, bueno, el ayuntamiento, que entró en competencia con Corazán, quien entrega primero. Ya veremos los ayuntamientos buscando solicitar un préstamo para hacer lo propio. Y este es el pan nuestro de cada día, el tema de las teleras, el del pollo, el del cerdo, que es la tradición del pueblo dominicano. Decía también el ministro que estarán entregando los bonos que hicieron para mucha familia la Navidad. Esto fue un alivio, esto fue algo que vino a solucionar este problema que todos los años tenemos en muchos hogares. Digo tenemos porque es un tema inclusivo. En República Dominicana hay mucha diferencia, igual que en otros países, pero es que bueno que estará llegando a aquellos que lo necesitan, que sea bien distribuido equitativamente, que llegue a todos aquellos que lo necesiten. El esquema que se utilizó a través de unas tarjetas electrónicas fue muy... Que sean a los dirigentes políticos, que son los que le llegan este tipo de cosas, déjenlo a la gente. Usted sabe que el presidente le dio en diciembre pasado a una amiga suya y le dijo, mire fulana, es para que lo reparta. Es para que lo reparta. Sí, le hizo la salvedad. Sí, porque esa señora, hay un motor que se llama Supergato y ella es la parte femenina, ella es una Supergata. Oh. Y le dijo, vea, es para que lo reparta, es para que lo reparta, no para que lo coja. Antes de irnos, hablando de Corazán, en el día de ayer, una señora nos escribió desde las Tres Cruces de Jacagua para decirnos que hace 5 años que en las Tres Cruces de Jacagua no llega agua y que ellos tienen que estar comprando
agua para poder subsistir. Y decía Fran, no sé si hoy o ayer, que con cualquier cosa usted puede dejar de vivir, sin luz, sin cualquier cosa, pero sin agua es imposible. Y el llamado desde aquí a nuestros amigos de Corazán es revisar el tema de las tres cruces de Jacagua, que tiene más de 5 años sin revisar, sin recibir el preciado líquido. Vayan, hagan un levantamiento, comuníquense con la comunidad a ver qué es lo que está pasando, porque a veces son simples obstrucciones, o tal vez se canceló la persona que abre la llave que le da agua a estas personas. Entonces, tres cruces de Jacagua, 5 años sin recibir agua. Yo encuentro que eso es demasiado, eso es mucho con demasiado. Pero, como decía Fran, eso es equidad, es darle servicios, es darle acceso a todo el mundo. Y el derecho al agua es uno de los derechos también fundamentales, porque por ahí empieza la salud, con el acceso al agua potable. Así que, Corazán, tres cruces de Jacagua, a revisar este tema que nos dicen unos comunitarios que no le llega absolutamente nada. Y lo peor es que tienen que comprar agua para poder hacer los quehaceres y poder también consumir y todo esto, el agua. Tres cruces de Jacagua, atención a Corazán. Publicidad y volvemos con las portadas de los diarios. Como cada mañana, damos un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. En portada, Saúl Abreu dice: Santiago debe resolver contaminación, recursos, agua y seguridad hídrica. Es una historia larga y tendida. Desde hace tiempo estamos escuchando esto, y que ya viene la solución, y que comenzarán a trabajar, y que ya está el dinero, que viene por ahí. Banreservas inaugura Expo Móvil con tasas desde 4.80. Dios. Incluidos los vehículos eléctricos. Pero muy buena tasa. Sí, excelente. Sí, sí. Dependiendo del tipo de vehículo y a qué tiempo. Ayer lo anunció el administrador general del Banco de Reservas de la República Dominicana, el Banco de Todos los Dominicanos, como es su eslogan. Director del SENASA, Santiago Jacín, dice que en Santiago tienen más de 400.000 afiliados. Organizaciones sociales del Cibao protestan por altos precios de alimentos. Controlado incendio en depósito generadora de Puerto Plata.
El Ministerio de Administración Pública inaugura 13ª semana de la calidad. Las fórmulas que proponen los gobiernos no cuajan, ni ellos las interpretan. Radames Gómez estuvo con nosotros ayer en el café de Diario 55, es un dirigente comunitario. Me escribieron mucha gente, muchos regidores y exregidores, para decirme, Diache, pero tú eres el final, el único que se atreve a decir que el plan estratégico es eso, eres tú. Exregidores, para decirme, por fin apareció alguien que dijera para qué sirve el plan estratégico. Para nada. Vámonos al listín diario, ¿verdad? Ya terminó. No, la información. Nos vamos con la información ahora, muchachos. La información. Ahí está, Valdés Albizu. Resalta voluntad y decisión de Abinader para reactivar el país. Es la noticia principal, el diario La Información. Señores, lo que no hizo el PLD con Valdés Albizu, igual que lo que hicieron los reformistas con Balaguer, que lo declararon padre de los PRDistas, padre de la democracia, y hoy en una dirección del PRM se reconoce el trabajo. Merecido, pero caramba, tanto que le ha servido Valdés, que tanto le sirvió al PLD. Y muchas críticas a su salario. Sí. Un hombre que se ha mantenido ahí, y yo realmente soy de los que reconocen el trabajo que viene desarrollándose y que nadie puede ganar más que el presidente. Bueno, que ayer había en las redes sociales, no sé hasta dónde sea cierto, si fue que se manejó de parte del ministerio, del ministro de administrativo de la presidencia, donde estaba circulando un Twitter con su nombre, que decía que el rey Juan Carlos ganaba casi lo mismo que el administrador o el gobernador ganaba más que el rey Juan Carlos. Gana más que el presidente de los Estados Unidos, el gobernador del Banco Central de la República. Son cosas muy, muy diferentes. Creo que está por los, ¿cuántos? 6,000 bueno, más de 10,000. 10,000 dólares es 1,000,000. 10,000, no, son 20,000 dólares. ¿Son cuánto? Sí. Un millón cien mil. Exacto, por ahí anda, pero es exorbitante el salario. Que eso se empezó con una teoría de Leonel Fernández, teníamos el extremo de Balaguer, que la gente ganaba miseria, y la teoría de Leonel Fernández, que con buenos salarios se iba a terminar la corrupción, y ahí fue que se robó de verdad. Que le voy ahí a decir una cosa, de verdad. En el sector privado hay gente que gana eso y más. Sí. Eso y más. Y pero la responsabilidad que conlleva este cargo, y por algo está ahí, por algo tiene tantos años ahí, Valdés Albizu. Hay un tema con el Estado, que es el compromiso que usted tiene con el país. Un servidor, lo otro es un empleado. El que va al Estado es un servidor. Aquí cualquiera gana más que el presidente, y hay una ley de salario que dice que no debe ser, pero aquí cualquiera, hasta en un consejo de cualquier empresa del Estado, gana más que... Ganan todito, la parte financiera, el superintendente de banco, de seguro, los directores de las EDES, los directores generales casi todos ganan más que el presidente de la República. Algo insólito, pero bueno, adelante compañero. La información, presidente Abinader asiste a inicio construcción Centro César Iglesias. Una familia muy conocida esta, César Iglesias. Sí. ¿Te recuerdas las comedias del show del mediodía? Sí, sí, que eran patrocinadas por el jabón, entre otros, detergentes. César Calidad Iglesias. De gente que progresa. Así es, ese era el eslogan, ¿verdad? Senador Victoria Yeh dice, ventas al Estado fueron menores. Menores o mayores. Como quiera son ventas. Vamos a hablar no quiso hablar ayer, no quiso hablar ayer después que salió el reconocimiento que le hicieron al gobernador. Es que una cosa es con guitarra cuando te agarran a ti. Ah, asando batata. Salud Pública niega brotes de influenza. Vámonos entonces al Listín Diario con las noticias para hoy. El Listín. República Dominicana nunca se ha planteado una acción militar contra Haití. Me están echando para atrás. Tratar el COVID podría costar hasta 600,000 pesos. Y poco me los hallo, como diría un popular vendedor callejero. 600,000, eso es poca cosa. Eso es poca cosa. Si no hay complicaciones. Si no hay complicaciones. Estás
ahí dando en la diana. Porque mire el que lo meten a UCI. No, y sin meterlo a UCI, yo tengo un familiar que anduvo por los 450,000 y fueron 3 días nada más. Es que intervienen 5 médicos y los honorarios de cada uno de ellos andan los 80,000. 5 por 8, 40. Ahí van 400,000 pesos ya con los honorarios, aparte los medicamentos, el internamiento, bueno, los estudios. Sammy Sosa guarda silencio tras 4 horas de interrogatorio por caso Antipulpo. Ayer estuvo el ex Grandes Ligas tomándose un café en la Procuraduría General de la República por un asunto de unos préstamos, unos temas involucrados con el ex pelotero que tanto y tanta alegría dio al pueblo dominicano con aquella competencia con Mark McGwire. El pueblo era Sammy Sosa en esa oportunidad, pero lo cortés no quita lo valiente. Entonces, juristas dominicanos fustigan declaraciones de Todd D. Robinson. Vamos a ver cuáles han sido las declaraciones que están fustigando los juristas. Que dicen que Estados Unidos no se va a meter en esos temas de Haití. Ajá. Vale, ahí está. Ahí está. Asuntos migratorios. Haití no depende de la comunidad internacional, sino de los haitianos. La República Dominicana debe adoptar medidas y estrategias para proteger su territorio. Son de las noticias. Y para resolver el problema, porque es ilógico que usted sea el perjudicado y usted sea el que quiera ahondar una crisis. Eso es ilógico, porque eso es hacerse un harakiri. Usted es el perjudicado en el tema migratorio, en el tema comercial, en el tema de la salubridad, y usted se ponga a ondear a que la crisis sea mayor. Eso es ilógico, que es lo que quieren muchos patrioteros. Si es rentó y que se forme una implosión, como que nosotros estamos muy lejos, es a nosotros que nos va a caer y nos va a dar en la cara si se agrava más la cosa en Haití. Preparan protocolo para vacunar niñez contra el COVID-19. Están esperando de la Pfizer estas vacunas. Ya en Estados Unidos inician. Entonces, se hace difícil llevar mercancía a Haití por el paso de Dajabón. Suben los internamientos y la positividad por el coronavirus. Dionis Sánchez, a la comunidad internacional no le interesa Haití. Senador insiste en que no tiene que ver con licitación. Director del Gabinete de Salud, no hay nada de falsificación, fue un titular mal elaborado de la prensa. Guardia Marinas dominicanos son recibidos en Miami en recorrido de instrucción. Zenén Cava es el virtual ganador en el Colegio Médico. Quítate tú para ponerme yo. Señores, se ha convertido a Waldo Ariel. Hubo que poner a Waldo Ariel en la boleta, es que, asesor. Es que CNN es parte de esa estructura. Piden 30 años de prisión y decomiso de bienes contra Pascual Cordero, el chino. 30 años de prisión. El chino, que vivió una experiencia que ahí tienen que verse en ese espejo. Le asesinaron un hijo estando él preso y le dieron el permiso para que fuera al velatorio a darle el último adiós. Transformación de la policía será mediante un fideicomiso. Ayer lo anunciaba el presidente de la República, Luis Abinader. Miguel Vargas y otros ex cancilleres de la región piden OEA convoque asamblea tras comicios en Nicaragua. Pero eso me dio risa a mí, ese charlatán de Miguel quejándose de las elecciones como si él fuera un demócrata, charlatán. Le harán un registro facial y tomarán las huellas a extranjeros. Proyecto para regular compañías de taxis no es definitivo, dice Intran. Abinader recibe a Raúl Di Blasio en el Palacio, el pianista. Raúl Di Blasio, el pianista de las Américas.
Diario Libre, la vacuna Pfizer es la que estamos esperando para vacunar a los niños y será en marzo. La meta de vacunación para el grupo de 5 a 11 sería alcanzar 1.300.000. Uber acuerda con el gobierno registrarse como empresa de transporte. Estados Unidos deja tema haitiano a su suerte y causa alarma en República Dominicana. República Dominicana clama por el ambiente. Islas como la nuestra no pueden esperar más. Incautan preservativos, clavos, tijeras y celulares a estudiantes en Liceo de Bonao. Esa es otra de las tantas cosas que hay que darle seguimiento en el país. Esos muchachos traviesos, cabezas calientes, termocefálicos, como le decía un profesor, a unos muchachos que eran de la izquierda y estaban encendiendo gomas y cosas. Así le llamó, y no olvido el término, termocefálico. Es que queremos manejar una sociedad con teorías religiosas, y hay realidades que hay que planteárselas en el terreno. Proyectan la llegada de 4.9 millones de turistas extranjeros al cierre del año 2021. Sí, pero no me llame extranjero en mi tierra, como dice la canción de Facundo Cabral. Porque ahí todos los que llegan para vacacionar en Navidad, que son dominicanos, lo meten como turista. Eso fue una aberración. Todavía no han desmontado eso. Para mover estadísticas, cifras, y cuentan a todo el mundo. Eso no puede ser. Abultar. Ni nunca debió haber sido. Porque además de eso le cobran creo que 10, 20 dólares, que la gente ni los reclama. Porque el fin no era recaudar, sino era... maquillar cifras de cantidad de turistas que venían, que al final no venían. Dice Fulcar que la violencia en escuelas es el reflejo de sociedad. Y porque que no es en la escuela que le van a enseñar eso, es en su casa. Y como vivimos aquí, ya tú lo has mencionado, monoparentales, o vive con el papá, o con la mamá, o con la abuela, y entonces ahí no hay control de estos muchachos, no hay seguimiento. Abogada de Sammy Sosa dice interrogatorio está en etapa de privacidad y esperan una acusación formal. Vámonos entonces con el nuevo diario, 601 días de cuarentena. Estamos viviendo en la República Dominicana y las noticias más importantes en el orden local y nacional. Vamos a ver. Aquí tenemos lo del gobierno que va a entregar el salario 13. Destacan periodismo dominicano, alcanza mayores espacios en la ciudad de Nueva York. Gobierno erogará este año más de 18 mil millones por regalía pascual a servidores públicos según datos DIGEPRES. Regalía pascual, salario número 13. Poder Ejecutivo emite decreto, dispone fideicomiso para transformación y profesionalización de la Policía Nacional. Alexis Victoria ayer reconoce trayectoria de Héctor Valdés Albizu al frente del Banco Central. Denuncian fraude para apropiarse de más de 6 millones de metros en Bahía de Salinas. Acusan a 15 policías de estar involucrados en tumbe de 400 kilos de cocaína en Barahona. Oye, Barahona. Usted fue testigo de sección de eso. Policía Nacional desmantela taller clandestino de reparación y modificación de armas de fuego en San Cristóbal. Banreservas inaugura ExpoMóvil con tasas de 4.80 y 5.80 fijas a 6 meses. Director de la Policía Nacional contrata abogados para defender policías en tribunales. Ah, pues hay dinero para eso. Vámonos entonces a las internacionales y los deportes con Edison Meléndez. Gracias, Frank. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo en China. Y es que el partido CCH aprueba resolución histórica que introniza a Xi Jinping. Muere a los 85 años Clerk, último presidente de la apartheid en Sudáfrica. Más de 30 países comprometen eliminar coches de combustibles, es decir, gasolina y gasoil, para el 2035,
Cortes rechaza tutela con la que Uribe buscaba que se le retirara la imputación. La OEA inaugura su 51 Asamblea General en Guatemala de manera virtual. Nueva crisis en Puerto Rico por la orden de detención del presidente de la empresa eléctrica. ¿Qué es lo que pasa con este sector en el mundo? Ortega con sus rivales presos. Fue reelecto con más del 70 y casi el 76%. Arce dice que protestas en Bolivia buscan tapar el juicio por golpe de Estado. Y jefe de Pemex afronta segunda prisión preventiva por el caso de planta chatarra. Escritores cubanos en el exilio alertan de una mayor represión en el 15N. Nos vamos a las deportivas. Las mujeres cronistas, el género femenino realiza una revolucionaria invasión en la crónica deportiva exclusiva. Que revisen las iglesias, hasta en el deporte. Mujeres con mucha calidad que comentan y que analizan y que llevan cifras en el aspecto deportivo. Deporte de salón de la fama se masifica. En distintas provincias, Estrella logran su cuarta victoria al hilo. Liga Mercedes hará premiación del torneo interno. Reloj de picheo gana terreno en los menores o en las menores. Bravos ganaron por cambios que ceden a veteranos. Clásico Bollón con más de 400 atletas. Camacho anuncia un festival navideño con millones de premios. Y jugadora del PSG detenida en caso de agresión a compañera. Damián Lillard se queja de la forma del arbitraje. Y anuncia torneo nacional de boxeo élite en el Teo Cruz. Con esa información cerramos el bloque informativo. Vamos a ir a la publicidad, ya que hemos revisado las noticias deportivas internacionales, nacionales, regionales y locales. Vamos a la publicidad y ya volvemos para comentar, analizar y ampliar algunas de estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa.
Siguiendo con temas ligeritos, en Australia, una descendiente china, que allá había una ofensiva contra los chinos en Australia, que hay una gran presencia de estos en ese país, y los acusaban de haber propagado el virus por todo el mundo. Lo que quiero destacar y reseñar es que una joven se hizo millonaria por vacunarse. Un empresario estuvo ofreciendo $1,000,000 australianos, que equivalen a $700,000 norteamericanos, para aquellos que se vacunaran. Se registraban en una lista y ahí entonces se les sorteó. Aparte de esto, sorteaban $1,000 diarios, pero esta mujer logró obtener el premio, logró ganarlo por haberse vacunado. Y lo ha estado celebrando con los amigos, con cenas, que no se aloque, que después entonces ese dinero hace falta. Nosotros reconocemos y recordamos más bien aquí el famoso joven que se sacó el loto. ¿Tú sí, te acuerdas? Que sí. Después estaba con una mano atrás y otra adelante pidiendo, porque lo malversó. Pensaba que ese dinero nunca se iba a terminar, nunca se iba a acabar. Y luego entonces fue tendencia en las redes, fue uno de los más solicitados para entrevistas en estos programas que se realizan, en estos talk show. Y ahí está el tema de muchos que recibieron incentivos para vacunarse. Y es la preocupación y es el interés que ha habido en todo el mundo, quizá empresas, compañías que no tienen ningún tipo de beneficio económico con las vacunas, pero sí son gentes que invierten, que buscan tener una responsabilidad en lo social para que el mundo pueda seguir marchando. Y ese es el objetivo, es que nosotros podamos vacunarnos. Ayer leía precisamente un trabajo que hicieron unos investigadores en una universidad de Montreal, donde destacaban de que las personas de 50 años en adelante creaban una inmunidad mucho más fuerte que otros menores, aunque uno reservaba todo esto para los niños, pero estamos hablando de personas que se vacunaron o personas mayores de 50 años infectadas con COVID, que estaban generando una inmunidad más natural contra el virus que las personas más jóvenes. Es así como se estableció este estudio, donde se determinó tal información de la Universidad de Montreal. Estos investigadores dieron a conocer el tema en el día de ayer. Así es. Hay un tema que mucha gente a veces no se da cuenta, el por qué Sammy Sosa estuvo ayer por la Procuraduría por al menos 4 horas, y es que su cercanía y su vínculo con Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, y con relación al tema del antipulpo, que es lo que tiene que ver. Muchas veces hay gente que por su descendencia, por su origen, por ejemplo, imagínense cómo yo puedo, o Fran Rodríguez, decir que tenemos 2, 3, 4 mil millones de pesos, cuando la gente nos conoce. Y a veces se utiliza el testaferro de personas que la gente le supone grandes cantidades para hacer que esto pase lo más natural posible, porque cuando usted ve una gente que todo el mundo sabe que viene de la pobreza, que es pobre, que no lo han firmado, que no se ha sacado la lotería, entonces buscan cosas como estas. Y a veces la ambición de mucha gente los hace perder todo por nada, porque tal vez una fortuna que Sammy Sosa tenga ganada en buena lid, en un proceso de años en las grandes ligas, se envuelva en tema de esto, que puede ser catalogado como lavado de activos, y que pueda entonces todo su esfuerzo, todo su nombre, andar rodando por la cuneta por acciones como esta, por querer la gente siempre acumular, acumular más y acumular más. Porque si esto llega a fin, este proceso del pulpo, de los pulpos, si él está involucrado, ustedes saben lo que significa una acusación de lavado de activos, que mucha gente a veces entiende que lavado de activos solamente tiene que ver con narcotráfico, y lavado de activos es todo el dinero que se genere de una actividad ilícita, no importa la que sea. Y si él procesó, invirtió, recibió dinero
de este proceso de los antipulpos, puede ser que esté primero por complicidad en cárcel y pudiera hasta perder parte del dinero que en buena ley se ganó. La participación de Sammy Sosa y su hermano es la gestión de una solicitud de una línea de crédito de 4 a 10 millones de dólares en relación con el hermano del expresidente. Eran socios. Danilo Medina. Sí. Entonces, de todas esas cosas, porque se hacen piruetas. Se hacen piruetas con cosas, porque lo peor que una gente puede pensar es creerse más inteligente que todo el mundo y que puede engañar el sistema. Usted lo puede engañar por un par de días, pero llega un momento que el saco se explota y hacen piruetas. Por más que quieran disfrazar. Sí, no, porque usted agarra, por ejemplo, usted es un corrupto, usted, qué sé yo, compra un apartamento y va y lo financia y a los 6 meses lo paga. Pero venga acá, eso queda registrado. Eso queda registrado porque se le da seguimiento al dinero. Y como una gente que nunca ha manejado 30 mil pesos, usted me puede decir que puede saldar con 7, con 8, con 10 millones un apartamento. Y eso dispara las alarmas y lo pone en el centro del tiro. Pero Sammy Sosa puede que tenga problemas serios con estas cosas, porque no entiendo, la gente mientras más tiene, más quiere. Y ahí está el resultado de esa ambición desmedida que mucha gente tiene. Porque se convierte en empresario y el empresario no hace negocio para perder. No, no. Está buscando donde puedan sus beneficios ser mucho mayores. Y a través de Sammy Sosa, una figura conocida, pues una línea de crédito, un hombre con tanto dinero, es fácil hacerlo. No. Y óyeme, consígueme 10 que ahí hay uno tuyo. Digo yo, no sí. Estoy no, diciendo no, que sea pero el caso. Ahí. Era lo que decía Barona el día que estuvo por aquí. En este país todo el mundo nos conocemos. El que dice que yo caí en un gancho, esa historia a mí no me la haga. Porque aquí no conocemos todo el mundo y por demás, usted tiene que investigar quién es la persona que busca. Pero a veces, mucha gente, por la ambición, por entender que se van a ganar, ahí está la situación. Un hombre con un gran nombre en materia de deporte a nivel internacional, local, una leyenda involucrado en esto. Señores, las figuras del mundo metían todo estos temas de evasión, de lavado de activos y muchísimas cosas, porque a mí no me van a dar a lavar. Porque ¿cómo le puedo decir a una sociedad que yo de hoy para mañana puedo tener? Póngale 10 millones, ¿de dónde? ¿Cómo lo puedo demostrar? Es obvio que ahí hay un maco. Entonces buscan figuras. Miren, por ejemplo, en España, cuando se dio el caso de Marbella, gente del nivel de Isabel Pantoja metida, porque buscan figuras para tratar de camuflajear este tema. Y qué pena que una leyenda como Sammy Sosa esté involucrada en este tema, que dinero, mucho dinero ganado en grandes ligas en buena lid, hoy puede estar cuestionado por el tema del lavado de activos por el caso Antipulpo. Antes de irnos, yo quiero tratar un tema que es peligroso y que quiero hacer el llamado. Porque, mire, el caso de las ventas, de las compras del Estado y esta ley, el crear un departamento general de compras y contrataciones y que cada estamento tenga un pequeño estamento para que sean los filtros de evitar estas cosas. Yo siempre he dicho que la responsabilidad mayor en este proceso son de las empresas y de la dirección de compras y contrataciones. ¿Por qué? Porque cuando yo voy con mi legajo y con mi cuarto, porque para usted participar en licitación usted tiene que pagar, y cuando yo voy con mis papeles a participar en una licitación, tanto si es pequeña y se maneja el departamento de compras de esa institución, debe revisar y decir, usted no puede participar. Si son compras de grandes volúmenes que necesitan la santificación del departamento de compras y contrataciones, ahí debió haberse detenido eso y decirle, ese señor no puede participar. Yo mostré aquí un día cómo a un contratista se le entregó la entrada de Santiago, estando bloqueado en compras y contrataciones, porque tuvo un problema aquí, y se le entregó eso grado a grado. ¿Y qué pasó? Nada.
absolutamente nada. Pero lo que quiero es resaltar dos cosas. Nunca estaré de acuerdo con personas que utilicen su peso político para manipular acciones en lo que es la compra del Estado. Ahora, oigan bien, nunca tampoco estaré de acuerdo con que gente de compras y contrataciones le manden expedientes a medios de comunicación, filtrando informaciones, porque eso salió, lo del senador, que qué bueno que salió. Pero yo creo que el director de compras y contrataciones, antes de enviarlo a un medio, debió haber investigado, porque aquí el que quedó mal fue él, porque él es un ex empleado de Nuria o colaborador de Nuria. Y yo creo que es antiético que un funcionario público haga negocios con el Estado, pero también es antiético que cosas internas de una institución, usted antes de buscarle solución, usted se la manda a un periodista, porque eso es una acción antiética de los dos lados. Me agarraron a mí, que soy funcionario público haciendo negocios. Bien, llámeme, converse conmigo. No le mande eso a un medio de comunicación para el morbo, para que eso reviente, porque eso no le hace bien al Estado. Este señor siempre ha sido un colaborador de los programas de investigación y es el que filtra todas esas cosas, el director de compras y contrataciones. Usted tiene que tener la responsabilidad, que no estoy defendiendo al senador. Todos los contratos tienen que quitárselo. Porque yo lo he dicho aquí. Aquí hay una oficina de abogados que se hicieron más ricos porque hacían pirueta igualita. Le pusieron la oficina de abogados a un empleado y los dos hermanos que eran funcionarios, que eran los dueños de la oficina, tenían contrata, tenían asesoría y muchísimas cosas. Y eso hay que romperlo. Pero vuelvo y digo, es tan antiético eso como usted no tener la ética de las cosas internas, de no de usted tirarla para adelante para que se haga morbo y se haga periodismo amarillista. Porque, ¿qué necesitamos nosotros? Revisar la ley, ponerle los candados necesarios y socializar lo que se necesita para evitar eso. Porque de nada agarrar, no es como que te digan a ti, ah, la policía mató tantos ladrones o agarró tantos delincuentes. Bien. ¿Y qué vamos a hacer para evitar que más personas se involucren en la delincuencia, que debería ser el trabajo? Porque no es que yo le mandé el informe a fulana para que hiciera un reporte periodístico. ¿Qué vamos a hacer para darle efectividad a la ley a que eso no llegue ahí? Que cuando venga el concurso me digan, usted no puede participar. Porque vuelvo y repito, porque ya nos vamos. Es tan antiético el que utiliza su nombre, su poder para ganar licitaciones, como el empleado que saca informaciones de su entidad para mandarle a los medios, para hacer morbo y para incitar y seguir en ese asunto que tenemos nosotros de seguir desacreditando la clase política y seguir destruyendo el sistema de partido. No estoy defendiendo eso, soy adverso totalmente con los elementos de corrupción. Ahora, no es ético que alguien que trabaja en una institución sea el que esté filtrando información para que se haga periodismo amarillista que no contribuye a ninguna mejora del mecanismo de control que es el Departamento de Compras y Contrataciones. Publicidad y volvemos.